Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. ¡Rummenigge! Manda un pase de aquella manera. ¡Malo, malo! La controla Messi. No cabe duda de que no está nada contento con el resultado. Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. Ahora es justo cuando necesitan abusar de esa velocidad. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. La controla Ronaldinho. Recibe Lautaro Martínez. ¡Gol! ¡Ha entrado! ¡Balón en la red! ¡Y miren quién ha marcado! ¡La estrella! ¡Ya ha dejado su impronta! Ha sido una acción brillante, ¿eh? Es increíble su capacidad para seguir sorprendiéndonos, increíble. Siempre un poquito más rápido y firme en las zonas clave y destacando en momentos cruciales del partido. Le ha pegado también que nos ha hipnotizado. Los balones de ahora son tan ligeros que en disparos como este pueden coger cualquier trayectoria. Es prácticamente imposible para el portero saber por dónde se van a llegar. Dudo mucho que alguien se esperara este comienzo. ¡15 minutos de la primera mitad! El Corinthians ha marcado en los primeros 10 minutos, lo que les da una ventaja de 1-0. Albertini. Alexander-Arnold. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Costa Curta. Virgil van Dijk. Busca liarla en esa banda derecha. Regalos así no se ven todos los días. Eso es, se ha posicionado muy bien. Cruyff. Lam. Mataos. Pase a la banda izquierda. Pelota para Lothar Matthäus. Zico. Busca un buen desmarque. ¡Oh! El disparo. Messi. La abre al lado contrario. Zico. Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. Esa entrada le ha costado la falta. Virgil van Dijk. ¡Ahí busca hacer daño! ¡Lautaro Martínez! ¡Lautaro Martínez! ¡Golazo de Lautaro Martínez! ¡Golazo de Lautaro Martínez! ¡Qué clase tiene! El gol que les hacía falta para acabar de tener el partido bajo control. Se lo ha puesto en bandeja de plata. No dudo en sacar ventaja de la situación, pero es que no entiendo por qué no se quitó ese balón de encima antes. ¡Se colocan dos arriba! Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. ¡La controla Messi! Mete bien el pie y la roba.
Corta el avance en su campo y recupera muy bien el... ¡Cruyff! Seguro que no esperaba eso al ejecutar el tiro. Ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con gran intención, ¿eh? Debió haber sido gol. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Combinan muy bien. La pelota viaja hacia la banda. ¡Messi! ¡Interesante balón! ¡Messi! Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. Y Julio, ¿cómo has visto los primeros 45 minutos? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. La ventaja en el marcador es de 2-0. Please join me in wishing all the best for members of our fan club celebrating their wedding anniversary. Vamos a vivir los segundos 45 minutos. Arnold, muy serio, recupera la bola. La controla Messi. Están moviendo muy bien la bola. Otro pase, no la pierden. La intenta deslizar atrás. ¡Dispara! ¡Gol! ¡Adentro! ¡Otro golito al casillero! Una diferencia de 3 goles. Se antoja insalvable. Qué bien han tocado la pelota, ¿eh? Con mucha cabeza. La han movido hasta que se han visto en la posición adecuada para marcar. Ha sido perfecto. Os digo una cosa, si es que hasta la hinchada rival aplaude esta jugada. Esto es lo que se llama ir y besar el santo. Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? El control es total y absoluto. ¡Oh, Messi! ¡Vaya, lo han pillado! Balón arriba. Está bien situado para escaparse. Bueno, le han puesto todo el empeño, pero estaba claro que el balón no iba a pasar de ahí. La controla Ronaldinho. El balón largo cruza de una banda a otra. Deben aprovechar este robo de balón, ¿eh? Zico abre el juego a las bandas. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Lam! ¡Y la intercepta! Hombre, se veían las intenciones desde su casa. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Corre con el balón por la derecha. Veamos lo que hace con él. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. La controla Messi. Zico. ¡Zico! La despeja sin complicarse. Vuelven a chocarse contra la defensa.
El Corinthians está en ese punto en el que ya no tiene por qué arriesgar lo más mínimo, sobre todo por la ventaja que lleva. ¡Ya es suya otra vez! ¡La controla Messi! ¡Y arranca la contra! Mataos. El Corinthians se estará preguntando si es momento de mover el banquillo. ¡La controla Messi! ¡Ahí va el cambio de sector! Movimiento muy inteligente. ¡Puede intentarlo! ¡Pueden tener una buena ocasión! Davids. ¡Parece un buen balón! ¡Salen de contragolpe! Davids. ¡Buena anticipación! ¡Estupendo corte! ¡Davis! Rijkaard mete el pie y se lleva la pelota. ¡La controla Romario! Si quieren contraatacar, necesitan ir más rápido. ¡Mataos! ¡Gran corte! ¡Justo a tiempo! Llega a tiempo y la despeja. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Posición correcta! ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. ¡Disparo! ¡Gol! ¡La ha metido! ¡Toma, toma ya! ¡Han recuperado un gol! El portero se lo ha currado, ¿eh? Pero ni con esa ha sabido manera. Estuvo muy atento, ¿eh? Y siguió el balón después de rematar. Y además tuvo la suerte de que el rechace le cayera en los pies. El Corinthians va a tirar del banquillo. ¡Hay cambio! El Beşiktaş recorta la diferencia a 2 goles. ¡La controla Messi! ¡Esto huele a contraataque! ¡Zico! ¡Buen pase! ¡Messi! ¡Qué buen intento! No hay tiempo para más. Se saluda.